Usted sí que sabe de tacones, así que aliste tacón gorda, porque vamos a arrancar con su vida. Porque usted y yo tenemos una cosa en común, Boba. A ver, cuente. Ambas somos gringas. Yo también nací en Palm Beach. Yo nací por allá. Vea, yo sí decía que esa conexión se sentía. Como una cosita por allá. Usted nació en Miami o por allá cerquita, en un pueblito, una cosa por allá, en Gringolandia, y se la trajeron a los 2 años aquí. Al pueblito paisa, porque sus papás eran paisas, estaban buscando fortuna. ¿Qué estaban haciendo allá? Pues, Diego, imagínate que mis papás, mi mamá se fue muy joven a Estados Unidos, porque mi mamá voló en Avianca, fue azafata de Avianca un tiempo, y cuando conoció Nueva York, se enamoró de Nueva York, decidió quedarse a estudiar, vivió unos años en Nueva York, después viajó a Miami a trabajar, trabajaba en un restaurante colombiano, y estudiando, muy joven, y conoció a mi papá, que era un gran cliente leal, que se volvió más leal cuando conoció esta belleza de mesera. Y mi papá trabajaba, llevaba mucho tiempo, iba y venía. Mi papá toda la vida ha sido muy comerciante, negociante, tenía hermanos también en Estados Unidos. Entonces, pues allá vivieron un tiempo, mi mamá ya llevaba un tiempo organizada. Nací, y bueno, cuando ya tenía 2 años, regresamos a Medellín, y crecí en Medellín. Pero usted nació en pecado, ¿verdad? Ellos se rejuntaron sin la bendición y toda esa cosa. No, para nada. Ellos, mejor dicho, lo hicieron perfecto. Mentira, yo creo que ella quedó en embarazo. Y ahí sí se casó. Y después se casó. Bueno, entonces llegamos a Medellín porque pues los dos paisas, de familias paisas en Medellín, todas las familias, los abuelos, hermanos de ellos, yo soy hija única. Mi mamá tuvo muchos trabajos, yo creo, a lo largo de su vida. Fue una gran negociante. Trabajó mucho con ventas, tuvo una empresa muchos años marroquinera, vendía carteras, zapatos, como todo con cuero, entonces se volvió una experta en cuero, viajaba, iba a ferias, y a eso se dedicó muchos años de su vida. Y mi papá también tuvo varios negocios. Mi papá, lo principal que me acuerdo además, que fue como a lo largo de toda mi niñez, fueron los caballos. Ahí fue que usted le cogió el gustico a cabalgar, ¿verdad? ¡Viva! Desde muy niña. Todo hay que decirlo. Que usted era fastidiosa, tóxica, jodona, llamaba la atención. ¿Usted hubiera sido amiga de usted misma de chiquita? No. Uy, no. Era la peor. Las amigas de mi mamá me detestaban. Era la niña más caprichosa, consentida. No comía. Me gustaban solo las papas fritas. Entonces era la vergüenza en todas las visitas porque llegaba esta comida tan maluca. Además, la más paisa desde chiquita, insoportable. Muy consentida, muy marquillera desde muy chiquita, quería solo lo bueno, las grandes marcas, éramos una familia muy normal y todas mis amigas de mi colegio, había muchas que tenían mucho, entonces desde muy chiquita ya sabía clarísimo cuáles eran las marcas, qué era lo que me gustaba, y mi mamá trataba todos los años los dos de enredarme, si yo quería el reloj más caro, ellos me conseguían el que costaba 20 veces menos y yo los descubría, entonces súper, muy jodido desde muy chiquita. Le faltó. No, me dieron bastantico. Mi mamá era brava, brava. Pero cambié. ¿Cómo le pegaba? ¿Cómo le pegaba? Sí, con chancleta, con correa algunas veces. En estos días justo estamos hablando. ¿Rejo de ganado? ¿Ah? A mí me pegaban con rejo de ganado. Ay, no, qué pecado. Ay, ¿Cómo sería, Diva? ¿Usted no sufrió inseguridades de chiquita? Pues como era tan confiada, tan canchona, tan metida en todo. No, sabes que no. Incluso pues crecí en Medellín, 80s, 90s, en una cultura donde la belleza pues era el físico, y es el físico de cirugías, de prótesis, voluptuoso, niñas de colegio, 80s, yo nací en el 85, entonces pues 80s, 90s, época traquetúa. Exacto, entonces crecí con unos estándares de belleza muy claros, y yo desde siempre supe que era todo lo que yo no quería ser, pero también era una cosa que yo tenía adentro. Yo sabía que tetas grandes no quería, que ir al gimnasio desde los 8 años no quería. ¿Usted no pidió tetas? No quería de nada de esa estética. ¿Ah? ¿Usted no pidió tetas de 15? Cero. Era lo que menos quería era eso. Es más, si los hubiera tenido grandes, hubiera sido de verdad un trauma muy grande para mí. ¿Por qué? Lo que menos quería era mostrar, era la más recatada, mis amigas se reían porque de verdad era, se podía salir de cuello de tortuga en Medellín a 30 grados, salía. Y siendo usted esa estética que era rara en esa época, ¿levantaba muchacho, muchacha o cómo era la cosa? No, yo me fui de Medellín a los 14 y fui, es chistoso porque me fui muy chiquita, pues 14 estaba saliendo, me gustaban por ahí, me di mi primer beso en Medellín y me gustaban mucho más de lo que yo les gustaba.
precisamente, seguramente por la estética, pero después de que empecé a salir en televisión, me empezaban a llamar mis amigas. Ve que vos fuiste novia de no sé quién, ve que vos fuiste, saliste con fulano, ve que vos te diste besos con no sé quién, y yo, o sea, ya quisiera, obvio, eran todos los que quería, pero ninguno me paró bola, sino hasta que supuestamente fui famosa, y ahí sí había salido con todos, pero sí, realmente no fui tan gustadora chiquita. Yo sí quiero hablar de esa Medellín en la que usted creció en El Poblado, que es un barrio, una localidad, como dirá, como una chévere, en medio de todo, como más o menos bien, ahí de ese, pero ahí también, usted lo había dicho en muchas entrevistas también, nació Pablo Escobar, o creció Pablo Escobar más bien, y creció en esta época. ¿Contra qué luchaba usted de esa cultura? Yo creo, Diva, que es muy difícil salirse de ese ambiente y verlo desde afuera en ese momento. Yo creo que la más preocupada en esa época era mi mamá, porque yo de alguna manera pues tenía a mis amigas, estaba creciendo ahí, empecé a hacer teatro desde muy chiquita con un grupo. A los seis, exacto. Y todos mis compañeros eran unos berracos luchadores que les había tocado muy duro la vida, mucho mayores que yo, que tenían dos, tres trabajos y que su gran pasión y lo que les llenaba el alma era actuar, pero para eso tenían que hacer muchos sacrificios. Entonces yo crecí y fuimos, hacíamos teatro en comunas, en barrios, hacíamos obras de caridad en barrios de pocos recursos. Entonces crecí con dos ciudades en mi cabeza, en lo que veía, pero al mismo tiempo tenía entonces amigas y amigos, pues que ni idea, de comerciantes de dudosa reputación, mi idea nunca fue claro. Mi mayor motivación, lo único que me importaba desde los 6 años que decidí ser actriz, fue eso, actuar. Muchas nuevas generaciones no entienden ni siquiera lo que era nacer o vivir en los 80s. ¿Usted qué le dice a estas nuevas generaciones que la juzgan a priori o que le dicen, ay, claro, como ya vive en otro lado, entonces ya reniega de Colombia? No, por las que es para no repetir la historia, ¿o no? Exactamente. Primero, no puedo ser más paisa porque pues ya estás viendo, llevo 13 años por fuera de Colombia y cada día soy más paisa. Juzgar es una falta total de curiosidad por el otro, de no hacerse preguntas, de no querer. Es muy fácil juzgar y salir a decir, pienso, ay, ella, sí, ya se le olvidó el país, o qué está haciendo, no está haciendo nada, o se fue, o se le olvidó de dónde viene. Porque yo creo que sencillamente si uno se hace preguntas de la otra persona, si uno quiere saber más de la ciudad, del país, pues empieza uno por tener curiosidad. Entonces, sencillamente hay que saber nuestra historia, que crecimos en una época muy difícil. Los 80s y los 90s en Colombia fue una época muy, muy difícil. Joder. Donde uno no podía salir a un centro comercial porque ponían una bomba. Crecer con ese miedo, con ese terror de la inseguridad y de la violencia, yo creo que lo marca uno pues para siempre. Usted se vino para Bogotá y aquí le cambió la vida, pero usted antes de venirse, usted me lo contó cuando hablamos una vez en un puteadero que usted estuvo allá visitando donde yo trabajaba antes. Usted vino acá y tocó mucha puerta, porque usted sí fue, y su mamá intensa, su mamá siempre ha sido su mamá manager, porque su mamá vino, le dejó la hoja de vida al otro allá, que equivocó, pila estilosa, que la niña mira cómo es bonita, míremela, no tiene cirugía, regia, ella le hace su papel, etcétera, bra, bra, bra. Y arrancó, todos sabemos eso, en Francisco el Matemático, en un papel de extra 3, como amiga 3, por allá. Exacto. Y dice, hola, buenas tardes, chao, y por allá la ponchan de espaldas nomás. Pero como la China era entrona, buena actriz, porque siempre fue buena actriz, entrona, así como usted, paisa, se quedó aquí. Y antes de hablar de Francisco el Matemático, ahora sí quiero entrar. Usted cuadró aquí, su primer chino oficial fue Jack Solomon, ¿o ya había tenido un macho oficial? No, Jack fue mi, Jack Tumanian fue mi primer macho. Yo era muy chiquita, parecido, le podemos decir Jack tu camión, él está acostumbrado. Exacto. Tu camión fue mi primer novio. Y fue mi primer novio. Yo era muy chiquita, es que yo llegué a trabajar de 14 años. Antes de eso, pues uno es uno, mejor dicho, ¿cuál macho? ¿De qué macho? Ni qué macho. Ni que nada. Ni que nada. ¿Y aquí puso en práctica la cabalgata paisa o cómo fue? Pues yo creo que la cabalgata, sí, salió toda la paisa, la cabalgateada y el guaro que tenía dentro de mí. salió en práctica y yo creo que eso no ha parado a lo largo de la vida. De ahí en adelante uno siempre sigue cabalgando para mejorar su técnica. La amo, la amo, la amo. Mami, pero ¿cómo así?
¿Fue su primer hombre? ¿Su primera vez? Ay, pero arriba, ¿qué son esas preguntas? Ya, ¿qué no carajo? Yo esas cosas. Yo soy una mujer poderosa. No hablo con favor. Hombres, pero yo sé que a usted le encanta preguntar eso, pero lo único que le puedo decir es que esa primera vez poderosa. Es todo lo que uno no se imagina. Es todo lo que uno, para todo lo que uno no está preparado, porque duele, porque es raro, porque es, porque no es larga. Lo mágico que uno piensa, ay, porque es muy raro. Y por eso lo que te digo, uno a lo largo de su vida sigue practicando la técnica, a ver si. Pero fue, mejora. Fue en un set de Francisco el Matemático. Ay, diva. Sí, fue en el INEM. Claro, fue en el INEM de Kennedy, en un baño por allá atrás. Obvio que no. Entonces. En un camión de vestuario. No. No, hombre, ¿cómo se le ocurre, hombre? No, no, no. Entonces sí, sí fui mi primer novio y sí cabalgué más adelante en cabalgatas en Bogotá, que hay unas cabalgatas increíbles por la Calera. Y... ¿Sí? Oh. ¡Ay, qué buen plan! Con buena vista, por lo menos. Qué buena, pero con exacto. Buena vista. ¿Cuánto duraron ustedes? Por ahí 2 años. Usted se volvió muy popular. En esa época, usted se quedó, hizo el papel de Clara, se llamaba, ¿no? Exacto, claro. Y se quedó, y me la han matado, así con una bala perdida. Y yo, pero esperé, luego se volvió emblemática, es una de las escenas más dolorosas de la televisión. No, mi infancia, mi adolescencia destruida. Usted la marcó con esa escena, además cuando la gente veía televisión, estamos hablando de más de 20 puntos de rating. Exacto. Que la gente veía televisión y sabía todo, todo el país sabe quién es usted. Entonces usted se quedó con esa escena, pero quiero hablar de dos cositas de esa escena. Una, sí, cuente, pues. Usted recién había terminado con el Jax en esa escena y yo también sentí que era como una medio despedida entusada ahí, o no se haga la boba, ay, que son lo que es el personaje. Usted también estaba llorando porque lo estaba dejando. Háganla. Pero Dios, usted sí estafa, hombre. ¿Usted quién le cuenta todo eso? Ni me acuerdo yo. Yo no sé todo. Yo tengo muy buena memoria para estudiar, para libretos y para muchas cosas, pero hay cosas muy puntuales, por ejemplo, de la línea cronológica de las relaciones, por ejemplo, que pues se me borran un poco, pero ahorita que lo decís y viendo también esas escenas que también cada que las veo lloro, porque sí fue un momento muy emocional, porque además yo decidí irme de la serie, y fue un final así. Fue un final, ellos decidieron darle una vuelta al personaje, sí, porque además era un tema que desafortunadamente y tristemente estaba pasando mucho en Colombia, el tema de las balas perdidas. Entonces fue muy oportuno tocarlo con mi personaje y pues decidieron darle ese cierre. Y sí, yo creo que ese fue el final, porque ya eran mis últimas escenas y yo me fui a hacer Un Ángel Llamado Azul y ese fue el final realmente de mi relación con Jack. Entonces sí, yo creo que fue muy emocional, fue el cierre. Ahora que lo estás diciendo, yo creo que en esa época ya no estábamos hablando tanto, entonces sí fue como decirnos muchas cosas sin decirnos, y fue el cierre de una época que cambió mi vida para siempre, en todos los aspectos, por el amor, laboralmente, y sí, profesionalmente, no, plata no tanto. No tanto. No, no, pero sí fue muy importante profesionalmente. Entonces sí, fue un cierre de todo, es cierto. Es verdad, por eso son tan bonitas, es verdad. Era una época donde aquí la gente cree que es que el conflicto armado esto es por allá en el monte, esto no es con uno, o que la violencia no es con una. Pero mire que sí, esa era una época de balas perdidas, y sigue habiendo época de balas perdidas. Y usted claro. Se convirtió en un referente contra esa campaña, o más bien, de esa campaña contra las uh-huh. balas perdidas. Uh-huh. Usted tomó totalmente. La decisión para irse a protagonizar Un Ángel Llamado Azul, que ya vamos a hablar de eso, pero... ¿También siente que un actor tiene una responsabilidad con lo social o no? Totalmente, yo creo que, y no solamente un actor, yo creo que pues, desde que uno respire, ya es imposible no hablar o de política o de problemática social, o es imposible no. Entonces, totalmente, ahora que uno se apasione con un tema y vaya más allá, en fin, es muy personal, pero me parece que todos tenemos una responsabilidad social y sobre todo las personas famosas que tienen acceso a más gente, uno sí tiene una responsabilidad y una pues el derecho y el deber de hablar y de tocar temas
que los demás no pueden y que sí, es su responsabilidad, totalmente. Usted estuvo en un ángel llamado Azul, que era una cosa que, mire, yo lo puse en población en riesgo y creo que todo mi Instagram está en población de riesgo porque todos se acordaban de un ángel llamado Azul. Usted hizo un papel hermoso de una profe con descarada. Con el delicioso papacito este del Andrés Juan. Y luego Andrés usted, Juan. Y luego usted fue con Isabel Melabeló, también la hizo. Hizo de tanta cosa con mujeres asesinas en los tacones de Eva. Ahí están hablando de que todas las mujeres lloraron con usted. Pero entonces quiero pasar unas pinceladas por sus producciones. Porque usted, mire que usted es de producciones muy puntuales, pero que dejan huella. Porque una dice, duró 2 años al aire con los tacones de Eva. 2 años, eso ya no se ve. Con no, el se ve. Disparado. O sí, sea, totalmente. Unas cosas locas. Sí, o sea, total. Usted ve hoy estas producciones que se hacen hoy en día, que son así, fugaces, pero la gente la tiene aquí en la memoria. No era la época de redes sociales, porque si no usted tendría 8 millones de seguidores, porque seguramente todos los colombianos sabemos quién es usted. Pero ¿cómo le va con estas nuevas generaciones? Un poquito que se vuelven famosas de repente, o que tienen un montón de seguidores, o que cuando usted compara, porque una dirá, yo digo, me pasa a mí, todo este trabajo que yo he hecho, todo este esfuerzo, y de repente alguien llega y hace un video viral y tiene 3 millones de seguidores, ¿no la cuestiona? No me cuestiono. Me parece que uno, cada quien tiene su camino, que todos trabajamos por distintas cosas, que también esos que llegan así de rápido... También es un gran, gran, gran trabajo y un gran, gran reto mantenerse y de verdad sobrevivir y de verdad poder armar una carrera sólida. Me parece que es válido, me parece que antes me da ganas de tener más seguidores y de poder ser más hábil con mis redes sociales, porque no tengo esa personalidad. Exacto, me va a tocar empezarme a pelotar. No, para nada, ya no lo hice, no lo voy a hacer ahora. Pero entonces me parece que todos tenemos un camino muy distinto. Me parece que todos tenemos una carrera, que todos hemos trabajado por algo diferente y lo respeto. No me doy por aludida para nada. A nosotras nos pasa en este medio que una, cuando es más real, más la joven. Si una fuera esta que, ay, ¿cómo estás, su merced? Buenas tardes. Ay, no sé qué, porque hay una montón así, una hipócritas. Pero usted como es así, paisa, frentera, ta, 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 la han culpado de... creída, engreída, crecida, ¿no le pasó o yo estoy loca? Yo creo que la gente que me conoce y trabaja conmigo sabe que no soy así. Seguramente en la calle sí, sí, me imagino, es que es tan difícil darle gusto a todo el mundo. Yo ya llevo igual diva muchos años por fuera, entonces yo ya también ese contacto con el día a día con la gente en la calle ya no lo tengo, pues porque no respondo, porque no hablo a tiempo, porque no digo, porque no soy la más activa. No sé si uno en la calle algún día vio a alguien y se volteó la cara, no tengo ni idea. ¿Usted nunca sintió, por lo menos, una amenaza de esto no está bien porque este me quiere comer, o este me está cogiendo más de la cuenta, o este me habló sin decir nombres porque no la quiero embalar, pero nunca le pasó? Sí, claro que sí. Yo creo que, pucha, la que no, que alce la mano. Yo creo que desafortunadamente es un tema... Es de la cotidianidad, es pan de cada día, y no solamente en el medio, no solamente directores de casting o directores, o obviamente gente con poder que abusa de él, pero también hombres en relaciones, en fin, que no quiero y insisten, y claro que sí, me ha pasado, me pasó, desafortunadamente, y las amigas y la gente que conozco, todas tenemos historias, todas. Pero cuénteme una, que yo diga... Juepucha, es que a veces la gente cree que le pasan esas cosas y dice, no, a lo mejor eso no fue que me pasó, o esto no fue, no es tan grave como la de la otra. Una historia que a lo mejor una pueda decir, ta, porque es que a veces la gente cree que solamente que juepucha, le metieron el bichirilo en el cococho y ya eso. No, mi amor, a veces son otras cosas. Una, sin nombres, para no involucrarla, no la quiero involucrar, pero una. Tenía una persona muy importante que me llamaba a hablar de trabajo, y a unas horas muy estratégicas y muy puntuales de la semana, y yo sabía que se masturbaba y lo sentía. ¿Por qué? Sentía la respiración y sentía que todo era la técnica para hacerlo, a ponerme a hablar, y sentía que lo hacía.
y duró un tiempo, porque era una persona importante fue una época muy difícil y muy rara, porque uno igual le da mucho miedo hablar y le da mucho miedo confrontar y se llena de culpa, que eso es lo loco de este tema, que la víctima es la que termina siendo sintiendo toda esa culpa, la culpable, exacto. Entonces, entonces es lo que estás diciendo, Diva, que no es una cosa, no es lo obvio, que lo obvio es, no sé, la mano toca, venga, fuerza, pero es una cosa muy sutil que es muy dañina y que es totalmente abuso de poder y que es totalmente en contra de la voluntad. Y el solo hecho de que sea en contra de la voluntad, de que uno acepte de que sea una cosa entre dos personas, ya es... es totalmente una, pues sí, no violación, pero sí es un abuso. Entonces, digamos que eso fue, aparte de muchas otras historias que tengo, pero desafortunadamente uno sí tiene mil historias, cosas más pequeñas o más grandes las tengo, pero esa fue una cosa muy puntual con con un personaje muy importante y me pasó por un tiempo larguito, hasta que pues ya apareció. Que sigue no, trabajando, seguramente. Sigue trabajando. Y tuvimos algún día una conversación y me pidió disculpas, pero fue muy fuerte, porque era una cosa totalmente unilateral, por supuesto, a través del trabajo y a través del poder. Ay, pero porque no dijo a tiempo. Ay, ¿dónde están las pruebas? Ay, no sé qué. Siempre hay un juicio ahí, no ver el miedo que hay de uno. Es como así, pero ¿qué tenía puesto? Ah, pero ¿a qué horas fue? Ay, ¿a qué hora? Es como revictimizar la víctima. Después de que pasó por el hecho terrible, después contarle historias, volver a ser víctima, revictimizar la víctima mil veces. Ese es el tema tan duro y tan triste de esto. ¿Usted es feminista? Yo creo que todos somos feministas o tenemos que ser feministas, porque el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de género en política, social, económica, ideológica. Ay, esta divina, señora, qué Cosio. ¡Qué dientes tan grandes! Se me han achicado, perdón. Ya luego, no, pues usted es la dentadura del problema de su vida, tanta cosa. pero quiero hablar de ella, de su mamá. Porque usted siempre ha dicho algo que me ha llamado la atención. Somos una. ¡Guau! Esto para mí es demasiado fuerte. Y somos una porque además ella fue su manager que la volvió famosa como actriz. Y luego se volvió ella actriz y todo el mundo también la admira un montón. ¡Uf! Qué fuerte esa relación, ese vínculo materno. ¿De dónde viene? ¿De atrás? ¿De una reencarnación? ¿De una fuerza superior? ¿Qué es esa cosa? ¿Usted que viene con su mamá que es tan poderosa? Yo no sé qué es esa cosa. Es tal cual lo estás diciendo. Eso viene de otra vida. Eso viene de yo no sé de dónde. Del cielo, de la tierra, de abajo. No tengo ni idea. Pero sí, es una conexión muy especial. Porque no porque uno sea mamá e hija, tiene que tener esa conexión. Entonces, sí somos una sola. Sí somos de verdad almas gemelas. Si somos la media naranja, ha sido mi gran amiga, mi gran aliada, mi mayor fan, la mujer que creyó en mí desde el día uno. A los 6 años dije, quiero ser actriz, y fue como, no, vamos por ese sueño, pero cerremos los ojos y nos vamos, y fe ciega, mucho más que yo en muchos momentos. Porque mucha gente dirá, no, pues tiene un amigo en RCN, un amigo en Caracol, ¿verdad? Vendía, era vendedora, no tenía nada que ver con este medio. Es como... No. En estos días nos estábamos acordando, Diva, de una cosa chistosísima, porque apenas empecé yo a salir de Amiga 3, que llevaba un capítulo, una línea de espalda, más o menos, mi mamá llamó al Colombiano, ¿no? El periódico en Medellín. Buenas, ¿me comunican, por favor, con alguien de farándula? Bueno, no tengo ni idea cómo terminó hablando con alguien de farándula, entonces mi mamá llamó a contar que yo era actriz, que vea que mi hija está de protagonista en Francisco el Matemático, que va a empezar. Bueno, jodió tanto, llamó tanto, que terminaron haciéndome una nota diminuta en el Colombiano, cuando era amiga número 3, por las llamadas de mi mamá. Entonces, sí, ¿qué te puedo decir, Diva? Es una conexión única, es un regalo de la vida, porque tener una relación así es... No necesita uno nada más. Uy, ¿cómo fue matar a su mamá en la ficción? Pero también me imagino que ahí había una carga simbólica muy fuerte. ¿Sabes qué, Diva? Me acuerdo mucho. Nos acordamos mucho de ese capítulo en esa serie. De lo que más nos acordamos es de los ataques de risa que nos daban. Porque como nos conocemos tanto y eran unos personajes tan lejanos a nosotras,
tan diferentes en nuestra cotidianidad y en nuestra manera de relacionarnos, no podíamos de la risa. Diga, hasta esa escena. Entonces teníamos una escena, por ejemplo, donde yo le hacía un masaje en los pies y era furioso. Era una escena, era un masaje con mucha rabia a mi mamá. Lo que más le da cosquillas en la vida y lo que más odia que le toquen son los pies. Entonces yo era súper mala y le hacía más duro, en fin, reventadas de la risa. Ahora, hasta esa escena fue muy, muy, muy fuerte, porque fue muy, ay, fue, pues es una imagen que uno nunca en la vida quisiera ver ni imaginar, porque ni siquiera esos momentos de rabia que uno tiene, o sea, ya en la realidad es una cosa tan fuerte que no, que por favor, o sea, uno ni lo piensa. Y se fue a Londres, donde está en este momento, a un colchón, ¿sí? A un colchón, uh-huh, quizá húmedo, como le ha tocado a mucho guerrero, mucha guerrera, con los pies para afuera, me imagino, así que se sale la puerta. Que usted pero madre, tal cual, muy bien dateada, mami. No, me imagino que una cosa así, que quién sabe, comiendo miércoles, todo como nos toca cuando una quiere guerrear y cumplir sus sueños, pero la gente siempre está esperando que una fracase, ¿no? Uh-huh. No demoren venir de por allá y con los pies entre el rabo volver a pedir que la contraten aquí. O no sé, eso es muy, sí, raro, porque además es muy colombiano. Los colombianos somos muy chéveres y mucha cosa, pero en eso somos muy hartos. ¿Usted ha sentido esa presión desde que se fue a luchar por su sueño de, pues madre, si fracaso esta gente se me va a venir encima o le van a tres tiras de mola? Yo creo que yo he pasado como por todo, porque han sido ya llevo 13 años aquí, entonces uno pasa por todo. Y fuera de eso, no solo 13 años pues viviendo por fuera, pero creciendo, madurando, aprendiendo, porque pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida y para eso me vine igual, ¿no? Esa era como esa búsqueda personal. Entonces, entiendo lo que la gente pueda pensar, me imagino los comentarios como te decía al principio, porque es mucho más fácil juzgar que preguntar, que ponerse en los zapatos del otro. Entonces, ya hoy me afectó en algún momento, me hice mil preguntas, dije, ¿será que me fui y arriesgué dejarlo todo y dejar una carrera exitosa y la posibilidad de seguir haciendo producciones y producciones y producciones por venir a estudiar y por venir a buscar otro futuro? Uno se hace mil preguntas, claro, por supuesto, pero me las he respondido muy bien a lo largo de este tiempo. No sufro, me parece que el camino es muy distinto para todos. Me parece que ser actor, ser actriz, para ser actor y para ser actriz, pues primero hay que ser humano, primero hay que vivir, primero hay que aprender. Y me parece que para mí el fin y el éxito no es estar en una producción, no es estar en una producción y no es ganarme mil premios. Yo creo que el éxito ya para mí es haber escogido una carrera espectacular que me llena el alma, por la que me preparo todos los días. Y lo otro, yo creo que debe llegar. Yo creo que cuando uno es disciplinado, persistente y de verdad hace las cosas a conciencia y de verdad no hay otra opción en la vida, yo creo que lo otro llega. Usted se fue de vendedora. Para que la gente que dice, no, juegue el ego, gorda, fue de vendedora a Dior, muy regia allá, aprendió inglés, luchona. Gorda, el diablo viste la moda, usted vio muchas diabluras por allá. Tanta cosa, porque eso es mucha regia para mí. Pues veo uno sobre todo mucha plata, y mucho derroche, y mucho despilfarro, y mucho bendito billete, Dios, mucho billete. Mucho. Ve uno muchas excentricidades. Yo empecé a trabajar en Dior porque cuando yo, o sea, mis ahorros, los pocos, se me acabaron como al mes de llegar a Londres. Y al mes. ¿Los tacones de Eva? Chao. No, pues a los tacones de Eva, de verdad duró 3 meses, de verdad. Y a los 3 meses dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo que trabajar, sola, no solo para aprender inglés, sino porque yo de verdad tengo que vivir. No me voy a volver. Bueno, después pasó de todo, en fin, mi mamá pues me ayudaba, no, mejor dicho, es que estar en Londres es una cosa muy loca al principio, venirse pues a apostarle de ceros. Entonces, y entonces conseguí un trabajo en Dior, fui, entregué hojas de vida, decidí dónde quería, porque yo dije, no, yo voy a trabajar donde yo quiera trabajar, donde yo mesera, no puedo ser, soy torpe, de noche no puedo trasnochar, qué sueño. O sea, yo empecé como a tachar las cosas que yo sabía que, y después dije, buena vida, lujos, pieles, pues pieles para aprender, porque no uso pieles, pero digo, como, pues cosas diferentes, algo que no he visto, eso me encanta, eso sí me parece lo máximo. Entonces fui a Harrods y dije, ¿en qué tienda quiero trabajar? Horarios cortos, que paguen bien, que den comisiones, que, en fin, yo como que puse toda una balanza y dije, esto es para mí. Entonces me fui y conseguí un trabajo en Dior, pasé 80 entrevistas, como 8, de verdad, me aprendí un libreto, escribí un libreto en español y un amigo me lo tradujo.
puedo y me lo aprendí, no sabía hablar nada más. Yo todas las 8 entrevistas me remitía a mi libreto. No tengo ni idea cómo preguntaban, yo volví al libreto, el libreto. Entonces, el monólogo fue las 8 entrevistas. Y así pasé. Usted, cuando dijo, me concreto al macho, me concreto al Andrés Galindo, al que va a ser el papá de mis chinos, pero además, ¿cómo es que usted es tan boba? Teniendo tanto espécimen internacional, usted elige el criollo. No. Por eso, porque no, ya no quería más de las otras cosas, de los acentos raros. No, ya estaba así. En un momento donde dije, ay, ya estaba mamada de verdad. Ya me había tocado mucho paquete chileno, mucha gente muy rara, que uno también quedaba como perdido ahí en el idioma. No, diferentes, muy distintos, de culturas muy distintas. Empezando por el idioma, ya digamos que ya en la cotidianidad del idioma ya era un tema, porque ya el idioma y la cultura hacía que uno se perdiera en los gustos, en los restaurantes, en lo que les gustaba hacer, en las familias, en lo que comían, en cómo veían el mundo, en lo que querían, en los hijos, no sé, ya éramos muy distintos. Otros, no necesariamente, pues, en fin, los seres humanos somos todos distintos, no importa, en Colombia todos somos distintos y hablamos el mismo idioma, pero igual, no, yo nunca encontré como esa casa, ese hogar, en ninguno de ellos. ¿Seguro fue eso o fue que la conquistó el macho latino? ¡Viva! Es que a mí todas me echan el mismo cuento, yo digo, sí, claro, gana, boba, que el idioma. Pues sí, ¿sabes qué? Yo también creo que el tumbao es distinto, uno ya quiere su tumbadito conocido. Y el muchacho se me la había llevado a París. A un hotel, en un cuarto y la medio matrimonio. Usted no puede ser más cliché, porque no puede, pero qué romántico. Yo sé. O sea, lo más romántico, yo siempre le decía, por favor, mírame a los ojos, cógeme la mano, mírame a los ojos, caminemos cogidos de la mano. Y siempre era como, ay no, qué ridiculez. Y yo siempre la más, toda, pero Andrés, ¿por qué no me miras a los ojos? Mirémonos aquí, uy, mira este atardecer. Y me pidió matrimonio de la manera más obvia, que yo me moría. Y así fue lo más divino, el viaje más divino, que no me enteré, no tenía ni idea. Usted no sabía. No tenía ni idea, yo pensé que era un viaje como de aniversario, estábamos cumpliendo creo que 2 años en ese mes, y me dijo, mira, vamos a un viaje, empaca como para Londres, un fin de semana, no te voy a decir para dónde. Y yo, pero ¿cómo así? ¡Qué emoción! Bueno, yo la más romántica. ¡Qué emoción! Pero, voy a robarme un trajecito de los Dior, me lo voy a tomar prestado allá donde yo trabajo. Exacto, no, yo me llevo aquí, mejor dicho, tengo mi, sí, exacto. Tengo mi carterita aquí encaletada para lucirla, bueno, en fin. Y ya cuando llegamos al Eurostar, ya dije, bueno, ok, es París. Entonces nos fuimos en tren y llegamos, yo, bueno, ¿dónde nos vamos a quedar? Andrés es un hombre súper tranquilo para todo, o sea, él no es de esas sorpresas. Andrés demuestra el amor con hechos, pero no es de esas cosas obvias que era lo que yo quería en ese momento. Entonces, esto fue muy raro igual, porque sí era como todo lo que yo no estaba acostumbrada, porque él es muy relajado. Y esto sí era como, no te digo el hotel, pero muy raro, pero dije, bueno, él va a hacer todo lo que yo siempre le he dicho, la intensidad mía. Entonces, bueno, voy a dejar que me sorprendas, es de viaje de aniversario. Llegamos al hotel más divino, al frente de la Torre Eiffel, o sea, todo lo que uno se imagina, el cuento de hadas, el hotel más divino, el cuarto más divino, yo creo que es esta hermosura. ¿Usted cómo pagó esto, papi? ¿A cuántas cuotas? Papito, esto, Dios mío, ¿qué hice yo para merecerme tanto? ¡Qué belleza! Después, yo fui mucho a París en una época de estudiante sola, viajaba mucho, me encantaba. Entonces tenía como un restaurantico que me encantaba. Me dijo, reservé para este restaurante. Yo, pero reservaste con tiempo, ya, o sea, yo no podía creer nada. Llegamos, es elegantísimo. Y yo sí un poquito desconcertada, pero nunca me imaginé, nunca. Nunca lo vi con misterios en Londres, pues en nuestra casa ya vivíamos juntos. Nunca lo vi con nada. Y como te digo que él no era como de grandes sorpresas así obvias, nunca pensé que hubiera podido hacer una cosa tan bien sin yo darme cuenta, porque yo me di cuenta de todo. Entonces, no me di cuenta. Empezamos en el restaurante y comimos. Andrés empezó a tomar más de la cuenta, como que yo pedía un trago, él pedía 3, yo pedía otro, él pedía 4. Y yo, pero bueno, tranquilo, mañana quiero ir a museos, vamos a estar en Guayabados. Un poquito nervioso, pero bueno, yo dije, pues normal, igual nosotros cuando nos enrumbamos, fue el chilío. Y después a un bar, vamos a un bar, y yo, no, ya al hotel, vamos a, no, un bar, otro trago. Cogiendo valor. ¡Uy, no! Y ya llegamos al hotel, champaña, y yo, pero Dios mío, o sea, estoy gateando, mañana quiero ir al museo.
Y ya en ese momento, yo no sé si todavía, pero la Torre Eiffel, como cada hora, tenía unos flashes divinos, toda la torre iluminaba y empezó a iluminar. Y yo me volteé como, wow, qué hermosura, mira, o sea, mi corcelería, qué belleza, me lloré. Y ya cuando me dijo, oye, me volteé yo, ¿qué? Estoy viendo la Torre Eiffel. Estaba arrodillado. Y me sacó el anillo y yo, sí, me dijo, ¿cómo quieres casarte conmigo? No sé, sí, seguro me dijo sí. Y yo casi no respondo. Imagínate la hinchera, me acuerdo. No, yo casi no respondo, yo era en shock. Y me... Exacto. Y me miraba aterrado porque yo no decía nada. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? O sea, Mónica. Diga algo. Y yo, sí. Lloré, salté en la cama feliz, lloré. Y al otro día el guayao, que casi me muero. Y él al otro día jodiendo, es que yo no le di nada de noche, tranquila. Eso, ¿Y esa noche lo cabalgó? Yo creo que no. Yo creo que caí así. Muy hincha. Como una momia. Aquí quiero que viaje en el tiempo, vaya donde esta niña, y si usted pudiera, con toda esta locura que ha vivido, con estos caminos que ha emprendido, con estas cosas que ha pasado, decirle algo. Esta es una pregunta casi infantable en este show. No me vaya a decir, siga luchando por sus sueños, gorda, usted puede, sino de verdad, aproveche este momento. ¿Qué le diría a esa Mónica chiquita, que además puede servirle de muchos consejos a tantas niñas que pueden estar viendo en este momento este show aquí y luego en YouTube? ¿Qué le diría? Es una pregunta bien profunda y bien bonita, porque sí es un cliché decir siga luchando por sus sueños, pero yo sí creo que uno a esa chiquita, teniendo la experiencia, sí le tiene que decir, hay que ser muy disciplinado, muy perseverante si uno quiere llegar a algún lado. Lo que usted llegó allá, hizo Los Borgia, que es una serie que le dio la vuelta al mundo, es una serie además donde usted viajó por toda Europa, dando trapo allá, eso sí, mi amor, porque usted era como una celebrity, como una cosa entre reality, volvió a Colombia, así. Hizo Loco por Vos, que fue la primera comedia romántica que se ha hecho en el país, es una serie inspirada además en la toma del Palacio de Justicia, que fue Antes del Fuego, o sea que se ha estado yendo y viniendo, para la gente que dice, ¿qué es la vida de ella? Es como, pues infórmese, lea, tampoco tengo que estar instruyéndome toda la vida. Exacto. Los últimos años usted ha estado yendo y viniendo, está entre Colombia y allá, y han sido temas sí, muy, muy particulares, ¿no? El amor, el conflicto en Colombia, ya vi que los Borgia también tienen un tema de machismo, de misoginia, su personaje, una cantidad de cosas muy fuertes. ¿Qué ha aprendido a nivel actoral para su vida en los últimos años? Más allá del éxito profesional, que eso se puede sumar a la hoja de vida, sino como que usted diga, uff, aquí crecí como persona. Sabes, Diva, que antes también de que nos vayamos y que nos corten o de despedirnos, me parece que quería decirte que me parece súper bonita su entrevista, porque es una oportunidad no solamente de hablar de como actriz, lo que me estás diciendo, sí, cómo fue la experiencia, cómo fue trabajar con tal, que es muy chévere y es muy bonito saberlo y contarlo, pero me parece que también se nos olvida que detrás de los actores o de los artistas o en fin, pues hay seres humanos. Entonces, que al final lo más importante es eso, y es lo único que nos queda. Lo que hemos aprendido a lo largo de la vida como personas, que sin duda, si son experiencias positivas, bueno, o negativas, en fin, de todo aprendemos y todo hace que seamos mejores. Entonces, gracias por esta oportunidad. Me parece súper bonito haber podido estar en este espacio, por haberme invitado, porque yo llevo buscando a la señorita más de un año. ¡Ay, no! ¡Yo la amo a usted! ¿Qué me han dejado todos esos? Es lo que estás diciendo. He hecho cosas muy puntuales. Yo duré 6 años en Londres sin volver a Colombia, sin regresar. Como que cerré por un tiempo las puertas porque sentía que si no trabajaba aquí, si no armaba como mi nombre, conseguía manager y lograba tener una carrera sólida aquí, no podía volver. O sea, no iba a terminar haciendo nada ni aquí ni allá. Entonces duré 6 años aquí como consolidando esa parte laboral y después empecé a abrir la posibilidad de viajar y realmente lo que intento es ir una vez al año a Colombia a hacer un proyecto corto, de 2 meses, 3 meses, en fin, máximo. Y eso es lo que he hecho. Entonces yo creo que de todo se aprende, no solamente de estos últimos años de lo que he hecho, sino desde que empecé la carrera. Ha sido una lucha constante por querer ser mejor en todos los aspectos y yo creo que
la más importante es querer ser siempre mejor persona, mejor ser humano. ¿Pero usted cree en el proceso de paz y que esta gente se reconcilie y que vuelvan y que toda esta cosa? ¡Ay! Pues yo creo que uno tiene que creer en la paz. Es que es imposible decir que no. ¿Cómo uno va a decir que no cree en la paz? Obviamente hay que ver cómo se llega a eso, pero por supuesto que creo en el proceso de paz y que hay que seguir luchando por la paz. ¿Se ha hecho algo algún famoso? ¿Algún famoso que no hayamos contado dentro de esta lista suya? Porque yo, por ejemplo, yo desde que me volví famosa, me pucha, acabé con todo. Con todo RTBC. Una dama no tiene memoria y pues sí se hizo, sí se hicieron sus cositas. Yo viví, he vivido. Tuve y fui exitosita en su momento, cuando estaba solterita. No tenemos nada que perder. Todo de aquí en adelante es ganancia. Lo que nos aventuremos a hacer, lo que queramos emprender, lo que queramos aprender, es ganancia. Entonces, la verdad, eso es además es el mensaje que yo me digo a mí misma y lo que me ha dejado esta pandemia, este encierro, es hágale, ¿qué importa? ¿Qué pasa? Nada pasa al final. Si uno está aliviado y si uno tiene convicción y si uno quiere algo con todas las fuerzas, hay que hacerlo. Porque ¿para qué está la vida entonces? No tenemos nada que perder, no importa nada más. Es hacerlo, háganlo, váyanse. Si quieren hacerlo, no lo dejen para mañana, porque no sabemos si existe. No hay tiempo que perder. Sean felices, hagan lo que les apasiona. No pensemos en los demás, no juzguemos. De verdad es un trabajo personal del día a día. Uno con pequeños hábitos y pequeñas decisiones en el día a día puede ser feliz y puede ser todos los días un poquito mejor. ¿Cómo la pasó? Feliz, feliz. Lo que te dije ahorita te lo dije porque pensé que me iban a cortar para podértelo decir. Vi todas tus entrevistas, me parece lo máximo, me parecen unas entrevistas humanas, donde uno puede hablar de otra manera, donde lo pueden ver a uno de otra manera, porque pues todo el mundo lo ve a uno, ni idea cómo lo ve, en fin. Pero me parece súper bonita esta oportunidad, me encanta conocerte, Diva. Y bueno, gracias, espero que nos veamos en persona pronto. Venga para acá, ¿viste? ¿Quién quita que termina limpiando conmigo? ¿Alguna cosa hacemos aquí? Pues sí. Ya mejor pues, dicho, no importa lo pasado, no importa el futuro, ya veremos. Ya, ¿qué carajo? El presente es lo único que hay. Gorda, gracias por haberme acompañado. Pase rico, descanse, porque sé que son una cantidad de horas de descanso. Besos a ti y a todos los que nos acompañaron. Gracias por esas palabras bonitas. La quiero, Gorda, hasta la próxima. Chao. Chao, adiós.